diagonal derecha adelante. Hace izquierda, derecha, izquierda, derecha, relevé, relevé. Talón, talón, fum. ¿Sí? Ya, fum. Queda ahí. Relaja, baja. Volchain, relaja. Solo brazos. Hace brazo. Relajó. Relajó. Ahora piernas. Izquierda, derecha. Relaja, baja, rebotó, va atrás. Todo junto. Siete y sale brazos. Relajó, subió, bajó. Desde esta posición va a subir a un pase izquierdo y los brazos van a subir por dentro del cuerpo. Sube a una quinta posición. Quinta, ja. Entonces, tu, ja, quinta. Y el pase sube pegado, pegado, pegado a la pierna de soporte. Rodilla va a apuntar ahora sí hacia adelante. No hacia afuera, hacia adelante. Entonces, está abajo, subió, pase. Desde acá. Abre y hace flex de pie y los brazos van a abrir a una segunda posición. Desde acá va a volver a un pase y los brazos van a cerrar. Y cuando los cierra es como, sí es eso, como si abrazara algo en el espacio mágico. ¡Fum! Trae, como lo quiero para mí, como cuando tiran la piñata y caen los dulces y uno, ¿estos son míos? Esa es la sensación. Entonces de acá subió, abre flex y ¡fum! Trae. Traigo un abrazo. Me abrazo y mi cabeza reacciona a ese movimiento. Desde acá va hacia la izquierda, hacia la derecha y va a girar con mi hombro izquierdo hacia atrás. Va a ser un giro donde van, o sea, hacia dentro del cuerpo. ¡Fum! Cuando giro mis brazos desde esta posición van a ser ¡ah! La sensación es de ¡fum! Abrir, como directo arriba, ¿sí? Entonces, está acá, hacia la izquierda, hacia la derecha, giro. Y va a mirar hacia la otra diagonal ahora, diagonal izquierda. Entonces, hace izquierda, derecha, giro, quedó. Desde acá, los brazos están arriba, brazo derecho, lanza hacia atrás, pum, circular, de atrás hacia adelante, mientras que el brazo izquierdo o la mano izquierda va a ir a la pierna izquierda, como al muslo. Entonces desde acá hace shap. Ahora eso va a ser gran Batman hacia atrás, así, gran Batman muy controlado. Más que sea pum, hack, lanza, lanza, mantén, 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 cambio. La misma que va arriba, que es la derecha, va a cambiar a la diagonal atrás y derecha. Principio. 5, 6, 7, o salió, relajó, rebotó, subió, pase, abre y hace flex, contrae, abraza, izquierda, derecha, giro, va, pierna, lanzó, lanzó, mantén, cambio. Una más, con cuenta ahora. 5, 6, 7, y 1, y 2, rebota, 3, cuá, sube, 5, 6, abre, 7, 8, contrae, 1, 2, abraza, 3, 4, giro, 5, 6, pierna, 7, 8, y 7, o, y, va a quedar en el y para hacer otra cosa en el y, 1, una vez más, 5, 6, 7,
y un, dos y tres y cuatro. Sube cinco, seis, abre siete, ocho, contrae un, dos, va, tres, cuatro, giro, cinco, seis, pierna siete, oh, y dudas de movimiento hasta ahí. ¿Dudas de movimiento? No. Probamos con música al tiro. Es justo en el coro. Nani, na, nani, na, na, na. Es que yo no soy cantante, entonces yo se las voy a tararear. ¿Ya? Entonces hace. Tarira, tarira, ra, ra. Tarira, nani, na, na. Nani, na, 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 na. Na, ni, na, na, ni, na, na. ¿Sí? Entre mi na, 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 la música, la voz de ella va a sonar mucho mejor. Vamos con la voz de ella. Vamos, una más, al tiro. Como del virtuosismo, de pirueta, salto, lanzamiento de pierna, todo eso es real que uno pueda lograr transmitir la emoción que produce la música junto con el movimiento del cuerpo. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante, porque lo otro es práctica. Entonces, para eso también se toman clases y uno practica. Pero ¿qué es lo importante? Es real pensar que el estilo es súper... de expresión máxima. Entonces no es solo expresión facial, sino que es real una expresión corporal donde pueda transmitir y que el cuerpo se expanda al máximo el movimiento, que no sea pequeño. Y no hablo solo como de estar grande y estar pequeño. Cuando el movimiento sí es pequeño, también hay una intención y eso también se tiene que transmitir hacia el público, ¿sí? Entonces, ya sea grande o pequeño el movimiento, la energía sigue siendo intensa. Vamos una vez más y continúo. Déjese llevar. Si se equivoca, se equivoca. ¿Qué más da? ¿Sí? Ahora, aprovechar todo este proceso como virtual que estamos, ya llevamos harto tiempo trabajando así, el trabajar nuestra memoria coreográfica. Todo esto nos va a ayudar a que después cuando nos enfrentemos en una sala, ustedes puedan lograr ese trabajo, porque lamentablemente ahora uno mira al lado y es como, ¿qué? Tengo la puerta, tengo la mesa, la cama, lo que sea. Entonces no tengo mucha ayuda, entonces me obligo a
trabajar mi memoria. Vamos. Y música. Sigo desde ahí. Hacemos. Pierna sale desde acá. Pisa. El momento de pisar, pierna izquierda va a subir. Ahora sí a un pase abierto. Entonces de acá pisa y va a girar hacia adentro por mi hombro izquierdo hacia atrás. Llego. Medio giro. Ahora eso es un salto. Entonces hace pisa, salto. Lo mismo que probaron antes con giro, ahora es con un salto. Pisa, salta, pisa, salta, pisa, salta, pisa, salta. Sí, es eso. De acá hace chac, piso. Ahora el mismo brazo derecho hace chac, hack, fu, hack. Y ese es mi salto. Fu, hack. Entonces mi brazo me ayuda a cambiar de frente. ¿Sí? Sí. Ah, es como un canon. Sí, 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 sí. De acá. Sale pierna. Piso, salto. Llego. Brazo izquierdo va hacia la derecha. Ahora cambio. Derecho hacia la izquierda. Entonces voy, voy. Piernas lo más separada posible. Y ahora traslado el torso como que quiero alcanzar algo. Entonces voy, voy, llego. Muy exagerado. Sí. Y grande. Hace izquierda, derecha. Ahora va torso inclinar. Grande. De derecha hacia izquierda como a un rainbow. ¿Cómo se llama? Lo dije en inglés. No me acuerdo el nombre en español. ¡Arco iris! Hace derecha, izquierda, va. Brazos libre. Cuando hace la inclinación, libre los brazos, como ustedes quieran. Pueden abrir, pueden hacer gestos o relajarlos. Abre, ¡fum! Libre, 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 completo. Lo más grande posible. Si es necesario el flexar las piernas para que se produzca más inclinación, flételas. Si no es necesario, manténganla estirada. Flexadas o estiradas, está perfecto. Lo que queremos conseguir acá es que el torso sea grande. Más allá si las piernas están estiradas o flexadas. Entonces, va, chac, continúo, grande, grande, llego. Llega, flexa rodilla izquierda, entra al piso y va a rodar apoyando isquiones. Fu, y va a subir rodilla izquierda y ya llego. Entonces, entró, va, ahora, mira la pierna derecha flexa y la izquierda trae. Y este es mi apoyo, acá. Apoyo de mano y pierna. ¡Fum! Empujo y ya estoy arriba. Y frente ahí. Desde acá. Lanza pierna. Salto, cambio. Alarga. Alarga, inclina, grande, 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 entro, rodilla izquierda, rodó, subió, ya llego. Activa la zona de la pelvis, del popping, que no pese, o si no es como, oh, es demasiado esfuerzo, ja, sí pesa, en cambio si la dejo,
activa, suspendida, si tal cual cuando estamos en relevé, no me va a pesar. Y va a ser mucho más rápido y ágil. Sí, es eso. Sí, 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 sí. Perfecto. Lleva, sube. Hace derecha, izquierda. El gesto de las manos es derecha, izquierda. Como trae algo, trae algo. Y ahora con esto incluyo el torso y alejo. La misma intención, pero ahora va a estar abierta. Hace voy, voy. Chac, chac. ¿Sí? Entonces eso viene. Subió. Ja, ja. Y quedé con la intención hacia la izquierda. Desde acá, mano derecha va a ir al corazón. Si tiene polera, todos tienen polera. Si tiene una polera en la cual sea fácil de tomar, tómenla. Solo por el drama musical y coreográfico. Entonces hace derecha, izquierda, toma. De acá hace derecha, izquierda, derecha, izquierda. Solo el torso debería ser fum, shak, fum. Ahora, como estamos usando la mano y la mano toma la polera, exagera el movimiento. Fum, shak. ¿Sí? Y es circular. Dos veces. Chac, chac, hace tomo. Tomo, ja. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Sigue hacia la izquierda y va a cruzar la derecha. Cruzo. Y sigue la polera arriba, arriba, arriba. Ja, libero. Relaja. Hasta ahí. De acá. Pierna va. Piso, salta, cambia. Alarga. Alarga, inclina grande al máximo. Entra rodilla izquierda, rodó, subió. Derecha, izquierda, corazón, corazón, subió, soltó. ¡Wow! Todo. Ah, eso, 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 eso. Solo de sensación. Y tiene que ser lo más grande posible. Hace. Hace mano, mano, ja, fum, toma, fum, libero. Entonces que sea de, ¿qué hago? ¡Wow! Como que se aplasta, como que se derrite, se desploma, hacia abajo. ¿Sí? Retomemos todo del principio. No, Miss, un segundo, es que tengo una pregunta. Que cuando hacemos ese giro como que salta así, es que no entiendo las manos. Los brazos siguen siendo igual que el otro. Acá hiciste derecha, de atrás hacia adelante y vuelve a repetir el mismo movimiento. Fum, ja. O sea, se hace dos veces. Uno con la pierna y uno con el salto. Solamente que cuando se hace el salto, el brazo izquierdo antes estaba acá y después pasa a una segunda posición. Entonces, fum. Y cambia. Pero hace lo mismo. Solamente que las piernas están haciendo otra. Sí, es eso. Están haciendo otra cosa. Va, principio. 5, 6, 5, 6, 7. Y subió. Relajó. Rebotó. Subió, pasé. Alarga y hace flex. Contrae, pase, abraza, izquierda, derecha, giro, pierna va, pisa, salta, llegó, al largo, inclino, grande, grande, muy grande, entró, rodilla, rodó, ya subió, derecha, izquierda, corazón, corazón, subió, soltó. ¿Dudas? No. ¿Lo probamos con música o una vez solo con mi voz?
Pueden igual activar los micrófonos. Una vez solo con voz. Va, cinco. Con cuenta, seis. Cinco, seis, siete, y sale un, dos, y tres, y cuá, sube cinco, seis, sale siete, ocho, contrae un, dos, tres, cuá, giro cinco, seis, pierna siete, ocho, apoya un, dos, alargo tres, cuá, inclina cinco, seis, siete, ocho, entra un, dos, tres y cuá, hace cinco, seis, sube cien, o relaja un, dos, tres, solo tres. Música, ahora sí. Va. Bien, solo le voy a agregar un movimiento y la termino. Y después solo bailamos. Así. Corazón, corazón, subió, relaja brazos, baja relevé, relaja, va. Va a girar por el hombro izquierdo hacia atrás. Es como cuando uno la llama, y es como, ¿qué? ¿Sí? Entonces está acá, hace izquierda, derecha. Ahora la izquierda va a ir hacia atrás, ¡fum! Y va a quedar la derecha adelante. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Sí, una más. Está acá, la derecha está adelante. Voy con la de atrás, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Cuando piso, cuando doy el tercer paso con la izquierda, brazos hacen de atrás hacia adelante circular. ¡Fum! ¿Sí? Y de acá hacia atrás, inclino al máximo, relaja, vuelve, subió, se acabó. Inclina al máximo, pelvis hacia adelante, relaja la cabeza, que no quede el cuello tensionado, así, apretado. Momento, antes de sufrir un impasse. Vamos, sería del corazón, polera, va. Sale, subió, soltó, relajó, izquierda, derecha, largo, inclino al máximo, subió, se acabó. ¿Dudas? ¿No? ¿Música al tiro? Sí, sí. Corazón, corazón.
¿Cómo vamos? Vamos, inténtenlo ahora, las voy a mirar. Les voy a ir igual dando indicaciones con mi voz. Vamos. ¿Ahora bien? Sí. Bien, y sale 1, 2, 3, 4, me pasé, abrió, contra de atrás, pierna, derecha, giro, pierna, salta, ja, diez, pa, lindo grande, el todo dos, pa, mano a mano, corazón, corazón, abrió, libero, cambió, inclino grande. Va. Ah, a ver, mira. Cada vez que utilicemos el torso como de hombro a la cintura, incluyan la cabeza. Que no sea como que si fuera parte del cuerpo. O sea, mi cuerpo está desde la cabeza hasta la punta de los pies. No es como que tenga dos partes de cuerpo, que sea mi cabeza y de los hombros hacia abajo, sino que es un todo. Entonces ahora incluyo la cabeza para todos los movimientos y el foco es muy importante no solo en los giros ni en los saltos, sino que este me ayuda también como a la proyección y también a ir más allá. Entonces, miro y voy, y con eso busco con el brazo, que sea, siempre lo llamo así como exagerado, pero para que se entienda como esta exageración, como de que se expanda el cuerpo al máximo, ¿sí? Que no quede pequeñito, siempre grande, más allá del espacio en donde nos encontramos. El movimiento en sí siempre proyectado muy grande. Ahora, cuando hagan la inclinación, todas con tremenda inclinación, pero no se luce porque me dejan todo el cuello tensado. Entonces, no sirve de nada. Toda la espalda hacia atrás inclinada, así ya curva máxima, si en verdad está acá. Entonces, relaja la cabeza hacia atrás. Relaja, relaja, relaja. Y entra y sube. Vamos una vez más. Y recuerden, si se les olvida lo que sea, tratar de engancharse rápido. Porque así eso también ayuda a nuestra memoria. Y les puedo estar ayudando con mi voz. Relaja 3, sube pase, abre brazo, contrae a brazo, lado 1, ja, giro, ja, pierna abajo, salto, al largo, inclina grande, relaja la cabeza, entró rodó, sí, mano a mano, corazón, corazón, subió, y cambió, inclina grande, y sí, el peso queda atrás. El peso queda atrás, hace, ¡ay! hace izquierda, derecha, izquierda, entonces mi peso del cuerpo queda en la pierna izquierda. No queda la de adelante, porque si no, no puedo inclinar tanto. Entonces, el tiro en la de atrás y la otra está en libre. Casi que la podría lanzar. Entonces, queda en punta de pie y acá inclino hacia atrás. Y el torso incluye la cabeza, relaja. Y de ahí los brazos. A ver, muéstrame, Izzy. Y parará. Inclino, dale, inclina. Ahora con los brazos, firme la guatita, es eso. Siempre trabajar desde el centro.
relajado. Va, una vez más, principio, todas juntas. Va. ¿Una más? Al tiro, son jóvenes, pueden hacerlo. Va. ¡Vamos! ¡Siete! Y dale, un, dos, relaja, ja, pase. Giro como un salto. Ah, ya, sé cuál es. De acá, las dos juntas o todas juntas. Sale la pierna derecha. Cambia y pisa la pierna derecha y cuando piso es mi impulso para saltar. Mi impulso para saltar y cambio. Piso. ¡Ja! Ya, es que el salto es hacia arriba. No quiero ir allá, sino que quiero subir. Entonces, voy arriba. Sí es eso. Sí. Todos los saltos con siempre con la sensación de ir hacia arriba, más que querer avanzar. O sea, en algunos sí se avanza, pero se avanza por consecuencia de la intención sigue siendo hacia arriba, hacia el techo en este caso. ¿Sí? De ahí, brazo, brazo, inclino. ¿Ahí eso está bien? ¿Sí? Ya. Lo hacemos. ¿Última vez? Lo hacemos última vez, termina improvisación, libre en su espacio, lo que quieran, ¿sí? Si no quiere improvisar, no improvise, no tiene que ser obligado, tiene que ser real lo que me salga y me nazca en el momento, eso es lo que quiero. Más allá como de una búsqueda, como de cosas virtuosas, quiero que real lo que salga, que sea libre, completamente de ustedes, ¿sí? Vamos, última vez todas juntas. Termina improvisación. Va. Dale, relaja,
muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué intensa la improvisación! Me encanta porque aunque yo les diga, hágalo relajado, siempre lo dan todo. Y eso se agradece porque ahí se ve real como las ganas y como de todo lo que pasa como en una clase, más allá del espacio donde estemos. Es como la clase y como la energía, y eso se agradece. Muchas gracias a la Claudia por invitarme y muchas gracias a ustedes también por querer compartir, por poder verlas. Y eso, espero que nos volvamos a ver en otra instancia y ojalá que sea de manera presencial también.